primavera. Canal 5. Canal 5. Canal 5. Nuestra televisión. Nuestra televisión. Continuamos con más Teleflash, pero hacemos una pausa en la información porque vamos a pasar a presentarla a ella como cada miércoles. Ya está acá con nosotros. Bienvenida, Gaby Arias. ¿Cómo estás? Hola, Ivana. Muy bien. Como cada miércoles, acá preparando toda la columna de espectáculos y los eventos que tendremos todo este fin de semana. Por supuesto, queremos saber qué se viene, qué tenemos en la agenda. Así y que... lo más importante, que llegan los días jueves porque son estrenos de cine en Cinema Center y tienen para presentarnos en esta oportunidad tres estrenos que le vamos a detallar. El primer estreno, Viral. Este género es de terror, drama y ciencia ficción. Siguiendo los eventos de una epidemia mundial que ha aniquilado a la mayor parte de la humanidad, un joven decide documentar la vida de su familia en cuarentena mientras intenta proteger a su hermana que ha sido infectada. Te contamos un poco el detalle de esta película que podrás encontrar a partir de mañana en Cinema Center. Hey, Dad. Girls, I can't get back into town. They've closed all the roads. This thing is serious. The whole county's under quarantine. What's going on? Where are you? Listen to me very carefully. Lock every window and every door in that house. Do you understand? Dad? Viral es el primer estreno de este día jueves y el segundo estreno que llega a Cinema Center. Es Batman, el regreso del enmascarado. El género es animación, apto para mayores de 13 años. Batman y Robin, el chico maravilla, entran en acción cuando la Tierra se ve amenazada por las más malévolas mentes criminales de la ciudad Gotham. El Guasón, Enigma, Pingüino y Gatúbela, el dúo dinámico tratará de salvar el día cuando Batman se transforma de bueno a malo. Ahora Gatúbela y Robin deben unirse para detenerlo de hacerse cargo de la ciudad de Gotham y, en definitiva, del mundo. El segundo estreno que llega a los cines del Cinema Center es Batman. Holy entree, Batman. You fiends, you will rue this day. The only rue here is in the gravy. Hurricane Crusader, you're our only hope. Y el tercer estreno que llega a Tucumán lo podés encontrar en Cine Cinema Center. Esta película está siendo muy esperada. Inferno. Género suspenso y aventura. Robert despierta en un hospital italiano con amnesia, por lo cual debe hacerse equipo con la doctora Siena, esperando que ella lo ayude a recuperar su memoria y a evitar que un demente libere una plaga global relacionada con el infierno de Dante. Entonces te contamos aquí un poquito de qué se trata esta película, Inferno. Found this in my jacket. We're opening it. It's Dante's Inferno. This is what I have been seeing. I want to know what I'm involved with. Let's go. Where's Professor Langdon now? Out at Fred. Position of the tube? I left you a path. Now, only you can finish it. Is this supposed to be a challenge? Estos son los tres estrenos que podrás encontrar a partir de mañana, como te lo repetimos, en Cinema Center. Y recordarles, y sobre todo agradecerles a todas las personas que participan de nuestros sorteos en nuestra fanpage, que es Canal 5-Medio Teleflash Tucumán, por responder las consignas y automáticamente están participando por 6 pares de entradas para poder ver estos estrenos o cualquier película que se encuentre en cartelera. Mañana van a estar anunciados los ganadores de esta semana y los invitamos a seguir participando de todas las consignas que subimos semana tras semana. Muy bien, ya sabemos entonces que se... Me quedo con el tercero. El tercer estreno. Sí, está ya siendo sabemos. Muy esperada esa película, así bueno. Que seguramente va a haber que hacer cola para entrar a verla. Ya sabemos qué tenemos ahí de opción en cine. De opción de cine. Y este evento ya lo veníamos anunciando hace muchas semanas atrás porque llega ella, Pilar Sordo, a Tucumán. El desafío de ser feliz, este viernes 14 de octubre a las 22 horas en el Teatro Mercedes Sosa. Y mañana también estarán anunciados los ganadores que estuvieron participando
por entradas para ver a Pilar Sordo en Canal 5-Medio Teleflash Tucumán. A estar atentos para poder venir a retirar sus entradas de San Martín 1068 en horario comercial. Tienen que traer su DNI. Mañana van a estar anunciados entonces los ganadores para poder ver a Pilar Sordo, que nos estuvieron comentando desde Va Producciones que quedan muy pocas localidades, 30, para poner el cartelito de localidades agotadas. Así que los invitamos a aquellos que todavía no tengan sus entradas a ir a adquirirlas. ¿Todavía hay tiempo? ¿Todavía? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí. Ella está siendo muy esperada también acá en Tucumán. Así que todos están invitados a ver a Pilar Sordo. Atentos los televidentes que han participado para saber quiénes son los ganadores. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, eso es todo, Ivana. Muy bien. Bueno, ¿eso es todo? Eso es todo. Nos quedamos con ganas de escuchar un poquito más. Hasta el próximo miércoles. Y déjame agradecer a cada miércoles a quienes me acompañan. Espacio Belleza de Peluquería Estética de Bolívar 986 a Patricia por el peinado. Este maquillaje, Andrea Arias Makeup, que ya pueden conseguirla en Facebook e Instagram como Andrea Arias Makeup. A Sol Mío por la indumentaria de la Valle 604 y su sucursal en Aguilares. Y a Lemirta de Ayacucho 146 por el calzado. A todos ellos los invito a visitarlos por el Día de la Madre. Voy a darle un saludo entonces para este fin de semana a mi madre, adelantado, a mis abuelas, a todos. Adelantados, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Gaby. Gracias. Nos a vos. Encontramos el próximo miércoles, la próxima semana. Muy bien. Ahí escuchábamos a nuestra columnista Gaby Arias con toda la agenda de espectáculos. Primavera, Canal 5. Canal 5. Canal 5. Nuestra televisión. Nuestra televisión.